Si quiere comprar buñuelo, aquí buñuelo de 50 y 100 pesos. En la esquina, en Puerto Buñuelo. Oh, yo tengo que ir libre, compañero. ¿Cómo que voy a ir amarrado? Yo no. Este sí lo decirlo, lo tengo que hacer el entero. Otro que va a pasar si lo veo. Hola, co. Polleros a 50 y a 100 pesos. Vamos derecho. Derecho, derecho, vamos derecho por el andén. Hey. Paremos un momentico aquí para contarles un poco la historia de cómo se ha construido el territorio a través de esos caballos. Los caballos que ustedes ven ahí son los que han llevado la gran mayoría del material para construir las casas en la loma, las que ustedes van a ver desde el cable. Entonces, ese es realmente nuestro símbolo. Ahí están los caballos también, hay más caballos. Y ahí se ha llevado siempre la carga, el cemento, el hierro, la grava, los ladrillos. Y se sigue llevando todavía a pesar de que ya hay transporte, ya hay algunas vías. Sigamos. ¿Bien o qué? Hermano, ya quisieron amarrar, yo no puedo ver nada. Este sí lo decide Fundación, una ruta diferente, una ruta artística. Adelántate para que tome la fotografía en la parte de arriba. Pero para que él pueda tomar la fotografía con ustedes de arriba. Esta es una obra de un artista burgués que se llama Jaramillo. No sé si la distinguen, Carolina Jaramillo. Es la que ha hecho este contrato de hacer cerámica. Sigamos. Si arrienda esta casa o se vende y quiere venir por acá, aquí le arrienda esta rosadita. Pero veo por si lo es. En la esquina, a la izquierda, siempre a la izquierda, nunca a la derecha. Ay, no, esperen,
serio, me están lastimando. Sigan, sigan. Ya que ya llegamos a la estación. Así es, Fernanda. Si lo ves, sirve para hacer una luz, no, pero si lo ves con estudiantes de Bellas Artes. Llevando a la fotografía de la casa ese, cree que Metrocali ni Coralvía le pagaron. Hay un problema jurídico aquí. Vamos hacia la plazoleta allá. Hacia la banca de allá. Acá, acá para que charlemos un poquitico. Pueden tomar todas las fotografías que quieran aquí. Este es Siloé, Siloé, donde se llama los parques enteros en Ruta de por Siloé. ¿Va amarrado, no? Sí. Vea, esclavitud perpetua, dice el vecino. Esclavitud perpetua. Pues está dando resultado el performance de ustedes. Ya, el tren, llegó el tren, llegó el tren. Llegó el tren. Tren del Pacífico de 1922. Llevan amarrado. Este es Siloé City, una ruta diferente, una ruta con un performance acá por las calles y la galería. Este es Siloé, en este caso por la galería Siloé. Aquí ya van a guardar. Este es Siloé, Siloé, Fundación Nueva Luz, para el mundo entero, el ruta te digo por Siloé, por la galería Siloé. Ustedes pueden observar allá la cantidad de construcciones, ya no hay casas de bareque, hay muy pocas casas de bareque, todas es material sólido y algunas tienen 3 y 4 pisos y no tienen columnas. Ahorita lo vamos a ver, más adelante cuando vamos hacia la estación Brisas. Aquí a la izquierda, siempre a la izquierda, nunca a la derecha.
No se enredan. Cuando somos chichombianos, ecuatorianos o venezolanos, la policía pasa de largo. Cuando son alemanes, norteamericanos, franceses, inmediatamente paran, dizque para brindar seguridad. Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz, en ruta de va por Siloé. Una ruta diferente, una ruta loca, una ruta artística. A lo que los artistas llaman performance, pero para los artistas performance es cualquier cosa que se salga de lo común. Ah, el tren, ¿no? El tren de la vida. El tren de la vida, el tren de la alegría. Flaco, por acá. Por acá. No se tire para allá. Yo, José, súmese al tren, vea. Bien, ¿ok? ¿Qué pasó el sábado que no lo vi? Ah. Yo, Alberto, vea. Yo, ¿qué va? Fruto de por si lo ve con estudiantes de Bellas Artes. Adelante. Sí, pero ahorita te digo en dónde. Este si lo ve, sí, le voy a una luz, un rato te digo por si lo ve. ¿Cómo que llama el performance? La diatría, ¿no? Como acá. Todos nos como una vaina de teatro. ¿Y cuál es la profesora? La del sombrero y el profe es el del sombrero. Si lo voy a decir, Fundación Nueva Luz para el mundo entero, es una realidad por si fuera. En la esquinita paramos. Antes de bajarse los paramos. Bueno, miramos un poquito hacia arriba. Ahorita que usted esté montado en ese cable aéreo de Siloé, van a ver el mirador, entonces les voy a contar rápidamente qué van a encontrar debajo de esas cabinas.